Bueno, efectivamente es un nuevo vehículo para el municipio que se ha adquirido para y afectado al área de tránsito, Dirección de Prevención y Seguridad Urbana. Faltaba y siempre es necesario reforzar las tareas de rondas, de control en la vía pública, en distintos horarios, y el vehículo que viene prestando servicios tiene un desgaste importante, prácticamente está 24 horas funcionando de lunes a lunes. Así que la verdad que, bueno, adquirir un vehículo siempre es bueno y ir rotando, ir encontrando la posibilidad de cumplir con todos los servicios. Bien, ¿se desafectó el anterior o están los dos ahora? No, por ahora están los dos y esa es la idea, y de seguir con esos dos vehículos y de ir dándole tiempo al otro como para ir haciéndole las reparaciones y servicios suficientes como para que también siga funcionando. Decimos que la nueva unidad tiene para llevar a 5 personas, leíamos hoy entre otros detalles. Sí, bueno, es más o menos es similar a la otra, que es de color negro, esta es de color blanco. Tiene butacas para 5 personas, tiene todo el equipamiento necesario para el cumplimiento de las tareas de tránsito. Es un poco el vehículo estándar que se usa para este tipo de tareas, así que la verdad estamos muy contentos. También es fruto del esfuerzo que se está haciendo desde la gestión. Y bueno, y fruto de eso también el acompañamiento que tenemos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que al ver que se van cumpliendo las metas y parámetros establecidos por esa agencia con nuestro municipio en lo que se refiere a seguridad vial y control de la vía pública, bueno, va también financiando parte de estas inversiones. Bueno, otro de los temas que nos parece importante consultarles es el aumento a los empleados municipales. Claro, la verdad que estamos también en eso, fue una muy buena noticia, son buenas noticias y nos gusta darlas. Hemos dado un aumento en este mes del 5% a los empleados municipales y el mes que viene hay otro 5% más, así que en total en el año totaliza más el 25% de marzo, un 35% nominal, pero que en realidad, como es acumulativo, es 5 sobre el 25 y 5 sobre el 30, llega a los 37,8% de aumento desde diciembre del año pasado a diciembre de este año. Eso también forma parte de la política general que ha llevado adelante el intendente Schneider y esta gestión de recomponer la masa salarial, de ir acompañando el proceso de inflación, pero también de invertir en trabajadores, en lo que se refiere a la seguridad, a la indumentaria, a todos los elementos de que hacen al trabajo. Y en esto, obviamente, el salario es una de las pautas más importantes. Asimismo, también se ha hecho un gran esfuerzo desde el presupuesto municipal, desde las distintas áreas, para a partir del 1 de agosto, aumentar, en algunos casos hasta triplicar, las asignaciones familiares que paga el municipio, que no dependen de ANSES, sino que corren por la cuenta del Estado municipal y que refieren a la asignación por hijo, a la asignación por cónyuge, escolaridad, etcétera. Se han establecido 3 escalas. Hasta los salarios nominales hasta 10.000 pesos, de 10.000 pesos hasta 16 y más de 16. Consecuentemente, las asignaciones familiares van en una escala, digamos, descendiendo a menor salario, mayor asignación. Entonces, las personas que más cobran, menos asignación tienen, porque se supone que menos ayuda necesitan del Estado en ese servicio, de la misma manera que es en la provincia, en el Estado provincial y el Estado nacional. Más o menos hemos copiado la escala como para que el municipio de Crespo tenga las mismas características en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra novedad que quiera aprovechar a mencionar? Bueno, en ese sentido estamos también trabajando sobre en la cuestión laboral, incorporando personal que en algún momento estaba contratado y de manera irregular, que se había regularizado con los aportes, de manera paulatina va pasando a planta transitoria.
de manera tal de ir eliminando esas contrataciones que nosotros entendemos que no corresponden, o por lo menos no corresponden para el personal obrero de servicios del municipio, sí para alguna contratación específica, algún profesor o algún, ¿no? Que para eso históricamente se utilizó el contrato de trabajo, y bueno, avanzando fuertemente en un diálogo con las entidades gremiales para encontrar los puntos en común y apostar a la mejor calidad del servicio de que presta el municipio, que es en definitiva mejor servicio para los vecinos y los ciudadanos.